yo, Gabriel, tu padre. Mañana a la noche Laura quiere que salgamos a comer, nosotros tres y Ana. A las 9 en la Flor Azul. ¿Nos vemos entonces? ¿Hola? Hola, Laura. Ah, recién llamé a casa y no contestaba a nadie. ¿Papá está ahí con vos? No, estoy aquí trabajando sola. Bueno, era para confirmar la cena de mañana a las 9 de la noche. No, pero recién escuché el mensaje que me dejó papá en el contestador. ¡Qué suerte! Va a ser una gran alegría para tu padre. Y para mí también, por supuesto. Nos vemos. Chao. Gracias. ¿Algún encargo, mamá? ¿Me equivoco mucho? ¿O mi querida nieta adivinó las intenciones de su abuela? Esto no es ninguna adivinanza. Simplemente que nosotras dos nos entendemos solamente sin palabras. Ay, hija. No puedo negarte que la enfermedad de Francisco ha removido muchas cosas en mí. Ya lo sé. Ya sé que eso es inevitable. Algunas agradables y otras no tan agradables. Abuela, yo no quiero que te sientas mal. No, mi amor, no. No es eso lo que me hace sentir mal. Dicen que no hay nada más muerto que un amor muerto. Y es absolutamente cierto. Mamá, ¿cómo puede decir semejante cosa? Por suerte vos no lo entendés. Y espero que nunca tengas que entenderlo. Pero a mi edad, Anita, no puedo menos que lamentar tanto tiempo y tantos afectos perdidos. Pobre Francisco. Mamá, ¿puedo adivinar qué es lo que le querés decir al abuelo? A ver. Que no le guardas rencor. Exactamente, hija. Exactamente. Te quiero, mamá. Te quiero. Ya está todo confirmado. Mañana a las 21 en el restaurante La Flor Azul. Ah, perfecto. Yo ya tengo todo lo necesario y está exhaustivamente chequeado. No esperaba menos de ti, Anastasia. Gracias. No quedarán ni rastros de los tres. ¿Los tres? La mujer de Rashid también irá. Ella me vio. No podemos dejar testigos, ¿no? Tardaste tanto. Ya sé. Para que me vaya acostumbrando a extrañarte. Ay, ni me hables, mi amor. Cada vez que me acuerdo que me voy.
Porque no vamos a tener que darnos fuerza juntos. Sí, ya lo sé. Son unos pocos días. ¿No? Bueno, también son pocos los días que pasaron desde que pudimos estar juntos, ¿no? La verdad que yo todavía no me cansé. Vamos a sentarnos. Llegó la hora de las recomendaciones. ¿Ah, sí? A ver, empiezo yo. Bueno. Primero, no vas a dejar de escribirme ni un solo día. ¿Vos pensabas que te ibas a salvar de mi carta diaria? Me parece muy bien. Bueno, a ver, ahora te toca a vos. ¿Qué? ¿Alguna recomendación? ¿Me puedo poner unos segunditos seria? Bueno, eso corre bajo tu estricta responsabilidad, ¿no? Está bien. Júrame que te vas a cuidar. Bueno, no es lo que más me gusta jurar, pero... No sé, me gustaría más que creas en mi palabra, pero está bien. Si te quedas tranquila, te lo juro. No me voy a exponer. Ni por vos, ni por mí. Ni por los dos. ¿Conforme? ¿Conforme? Pero aunque no me hubiese jurado, yo te creía igual. ¿Qué? Te amo. Y quiero que nunca lo olvides, pase lo que pase. Nunca olvides que te amo. Yo también te amo. Lo que me angustia es que nos vamos a separar. Bueno, y que este fuera el último día que vamos a estar juntos. Sea así. Quiero que tus ojos sean lo primero que veo todas las mañanas al despertarme. Siempre. ¿Sabes qué? Yo no voy a dormir nunca más bien si no estás conmigo. Si no te siento respirar suavemente a mi lado. ¿Sabes una cosa? Cuando vuelvas de viaje, bajas del avión y te llevo directamente al registro civil. Te quiero. Yo también. Y no quiero irme. Ya no sé. Pero tenés que ir. Te juro que lo comprendo. Ya lo sé que son pocos días. Pero me parece tanto tiempo. ¿Tiempo? O sea que el tiempo lo... Lo que nosotros llamamos tiempo, que es el paso de las horas. Y eso es una ilusión de la mente. ¿Sabías? Porque
es como que no existe, como que todo está pasando al mismo tiempo. ¿Cómo, mi amor? Mira, a ver. Si nosotros pudiéramos estar en un lugar, fuera del universo y pudiéramos ver todo, lo que pasa, estaríamos viendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero todo ocurriendo al mismo tiempo. ¿Sabías? No lo entiendo. Bueno, en realidad creo que el único que lo entendía era Einstein. Pero no me digas que no es una idea fascinante. Bueno, si es así, en algún lugar del tiempo ya volví. Y ahora estamos juntos. De nuevo. Sí, es así. Pero igual te voy a extrañar, ¿eh? Mucho. Mi amor, quiero que te cuides. No quiero pensar que estás arriesgándote. Y yo a miles de kilómetros de aquí. No te preocupes. Y cuidar. Y vos también cuídate mucho. ¿Sí? Cuídate mucho. Hablando de tiempo, viajo hoy a la tarde y todavía no preparé mis valijas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta cabecita? ¿No entendés lo que te expliqué recién? La teoría de Einstein. ¿Entendés? Sí, entiendo. Todo ocurre al mismo tiempo. O sea, que en este momento también estás preparando las valijas. Así que te puedes quedar un ratito más acá conmigo. Es una teoría encantadora. ¿Cierto que sí? Sí, es muy encantadora.